buenos días a todos, bienvenidos a La Desmañanera. El día de hoy te invito a que no te despegues, por supuesto, la programación de SM Radio, pero también de La Desmañanera. Recuerda que estamos todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y el día de hoy estamos compartiendo un hashtag contigo que es y dice que no es tóxico o tóxica y dice que no es tóxico. Ese es el hashtag que estamos compartiendo el día de hoy, viernes, primer viernes de febrero. Cuéntanos qué planes tienes también para el fin de semana. Y pues ya lo sabes, hay que salir con tiempo de tu casa. Y si tienes que ir a cualquier lado, puedes sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales como SM Radio, en Facebook y en YouTube. Y también a través del sistema de cable INTC en el canal 216. Mi nombre es Cari Feregrino y vamos a comenzar con la información porque ya está lista, por supuesto, Angie Rosales con el tema de los espectáculos. También Gustavo Vega nos trae los deportes y Braulio Velasco, los titulares. Lo más importante acontecido en las últimas horas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos los espectáculos del día de hoy con David Beckham, quien lamentó que su esposa no lo acompañe en los platillos que él come, pues Victoria únicamente consume pescado a la plancha y verduras al vapor. La única vez que comió algo que estaba en el plato del exjugador fue cuando estaba embarazada. En octubre estuvo involucrada en el River Café de Londres y reveló que le gusta la comida preparada simple o sin aceite, sin salsas, mantequilla, así como disfruta de los pescados frescos y limpios al horno y con verduras al vapor con tantito vinagre de guarnición. Y para ella su gusto son las tostadas integrales con sal, así como hace años no consume carnes. Pues con toda la razón, Victoria la verdad está hermosa y como no, pues lleva una dieta perfecta. Por otro lado, nos vamos con Natanael Cano, quien participó el pasado fin de semana en el Día Nacional de la Banda en un concierto en Las Vegas, donde de acuerdo a videos compartidos en redes por asistentes se le ve cantando cuando de repente le apagan el micrófono. Entra en eso la grandiosa banda MS. Natanael, enojado, camina en dirección al centro del escenario y hace berrinche aventando el micrófono para después salir del show. Posteriormente, en redes dijo que lo que pasó fue un malentendido en este evento. Afirma que no fue abuchado y agradeció el apoyo de su público. Sin embargo, al aventar el micrófono, se ve que levanta también la mano y aseguran que le pintó dedo a los integrantes de la banda MS. De ser así, no se trataría de la primera pelea con famosos cantantes, pues hace tiempo recordemos que tuvo un intercambio de videos por ahí con Pepe Aguilar, ya que Pepe cuestionó la música mediocre y chafa, y bueno, pues esta persona salió a defender su género, la verdad nada que ver una que otra música, pero bueno. Vámonos finalmente con Natalia Telles, quien es mi mamá por primera vez, y la conductora compartió en Instagram una foto cargando a su pequeña hija Emilia, la que ya tiene cientos de felicitaciones. Entre ellas se pueden leer de personalidades del espectáculo como María León, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, entre muchas más también, claro, de sus fans. Y junto a su pareja Antonio Zavala, quien es fotógrafo y músico, así como a su perrito llamado Güero, el 20 de septiembre de 2021, anunció que la pareja serían papás. Claro, desde ahí pues se llenaron de felicitaciones. La verdad que bonito por parte de Natalia, que disfruta muchísimo esta etapa, porque además nunca dejó de trabajar, pero aún así siguió disfrutando su embarazo. Hasta aquí los espectáculos del día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Buenos días, ¿cómo están? Esta es la información de deportes. El equipo de Atlético San Luis ya tiene director técnico. Anunciaron a André Jardine como su nuevo DT. El director técnico brasileño llega tras ser campeón olímpico en Tokio con Brasil y buscará sacar del bache al equipo potosino. Ahora nos vamos con otra información, y es que Irving Lozano salió lesionado en el partido contra Panamá, y su equipo, el Napoli, informó que el mexicano sufrió una luxación en el brazo. Se espera que el mexicano se haga más pruebas médicas en Italia para determinar el tiempo que estará fuera de las canchas. Y por último,
Este sábado, los Rayados de Monterrey debutan en el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes. Este sábado jugarán contra el equipo del Al Ahly en busca de la clasificación a las semifinales. Los seleccionados que jugaron la fecha FIFA ya están concentrados con Rayados, menos César Montes. El defensor mexicano dio positivo de COVID y no pudo hacer el viaje. Se espera que se integre más adelante. Esta es la información de deportes. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, por supuesto, a Angie Rosales con los espectáculos y a Gustavo Elocito Vega por habernos traído toda la información de los deportes. Llegó el momento de irnos a una breve pausa, pero te recuerdo el hashtag que estamos compartiendo el día de hoy contigo, que es y dice que no es tóxico o tóxica. Ya lo sabes, puedes comentarnos a través de nuestras plataformas digitales, SM Radio en Facebook y en YouTube. Vamos a un corte, no te muevas. ¡Hey! ¿Volviste? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Contrata internet dedicado para tu empresa. Mejoramos cualquier presupuesto de la competencia. INTC, tu mejor conexión. 442-628-0000. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Días a todos. La Fiscalía de la Ciudad de México recupera 32 departamentos invadidos en Iztapalapa. ¿Han escuchado a los que no pagan la renta? Pues sí que se pasaron esta vez. Resulta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que este jueves fueron recuperados 32 departamentos que habían sido invadidos en la unidad de Loreto, en Iztapalapa. Los propietarios originales denunciaron entre los años de 2017 y 2021. ¿Se imaginan? 32 departamentos invadidos. No se vale que hagan eso y ojalá que haya justicia. Primer vuelo del aeropuerto de Santa Lucía llegará de Guadalajara. Ya se acerca la gran apertura del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Se espera que sea este 21 de marzo de este año. Iniciará sus operaciones comerciales con la llegada del vuelo desde Guadalajara, Jalisco. El director general dio a conocer que será un total de 8 operaciones, o sea, 8 vuelos a la llegada y salida de 4 vuelos. Me parece que es de la empresa Volaris quien va a empezar a dar sus inicios en el nuevo aeropuerto. Durango se pinta de blanco tras nevada en 12 municipios. ¿Quién tiene familia en el estado de Durango? Si tienen, lo más seguro es que ya les dijeron que todo está cubierto de nieve. Pues las autoridades mantienen una vigilancia en los 39 municipios del estado. Las temperaturas han bajado bastante,
Hasta ahorita no se ha reportado ningún accidente o problema de causa mayor. Solo no olviden irse bien abrigados si llegan a visitar el bello estado de Durango. Policía devuelve cartera con 10,000 pesos que halló en Polanquito. Más personas como este oficial se necesitan. Un policía de la Ciudad de México le entregó a una mujer una cartera con 10,000 pesos en efectivo en la zona de Polanquito de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Pues el oficial encontró en la cartera una identificación en donde se pudo poner en contacto con la mujer. Al final fue entregado y la mujer estuvo muy agradecida y felicitó al policía por su honradez. Así se vivió el sismo de 6.8 que golpeó a Perú y Ecuador. Justo ayer, el 3 de febrero, un sismo con magnitud de 6.8 golpeó a Perú y parte de Ecuador. Hay videos que se subieron en redes sociales en donde se mira la fuerza que tiene el sismo. En las imágenes se muestran a la gente corriendo y gritando por el movimiento de la tierra. Por el momento no se ha reportado ningún accidente o heridos ante el temblor. Realizan campamento en Querétaro. El director del Instituto del Deporte y Recreación en el estado de Querétaro mencionó que habrá un campamento de 21 días en donde los nadadores mexicanos, que son José Ángel Martínez, Héctor Rubalcaba Cruz, Ricardo David Vargas y Miguel de Laro Ojeda, ya se encuentran en nuestro estado como parte de su preparación de eventos internacionales. Además, que realizarán varias actividades con los deportistas de nuestro país. Bueno amigos, estas fueron las notas más destacadas del día. Mi nombre es Braulio Velasco, deseándote que sigas teniendo un gran día, dando por hecho que ya lo tuviste. Agradeciendo también, por supuesto, como todos los días, a Braulio Velasco con los titulares y lo más importante en los periódicos de circulación nacional y local. Y precisamente vámonos con información nacional, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no habrá impunidad en crímenes contra periodistas. Al referirse a los ataques contra los comunicadores, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no respetará enjuagues, así lo dijo, con autoridades estatales o municipales. De que no hay impunidad. Que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo. Es un mensaje aclaratorio que va a ayudar mucho, que a veces se piensa, no solo en este caso, en muchos otros, que es lo mismo de antes. Por eso tenemos que estar diciendo, como discos rayados, ya no es lo mismo. No somos iguales, no se confundan. No hay protección, nada, que tenemos comprada la plaza y estamos bien parados. Es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, para que ganara cualquier autoridad, ya. El secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio. Eso ya se acabó. Puede ser que hagan sus acuerdos, sus enjuagues,
Nosotros no respetamos nada de eso. Ya no hay impunidad. Es avisar. Ya no se usa mucho el enviar telegramas, pero es decirles, ya no hay impunidad. Y no solo es de palabra, son hechos. Tenemos investigaciones abiertas en todos los casos. Este compañero de y las mujeres, también se salvó porque los vecinos lo protegieron y salieron a su defensa. Y así en otros casos, en la investigación de Tijuana, nos están ayudando mucho, vecinos, mucho. Todo el mundo quiere contribuir a pacificar al país. Entonces, en el caso que tú mencionas de Hidalgo, yo estoy seguro que aquí el gobierno de Hidalgo va a tomar cartas en el asunto. Le tenemos confianza al gobernador Omar Fayad y nosotros vamos también a estar pendientes y ayudar, y sabemos lo difícil que es hacer periodismo en los pueblos, en los municipios, en las regiones. No es como hacer periodismo en la capital. Y bueno, ya veníamos hablando precisamente acerca de la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que si lo van a entregar para el 21 de marzo, que están trabajando a marchas forzadas, pues precisamente en este contexto, pues ya presumen la torre de control de este nuevo aeropuerto, y pues será única en Latinoamérica, porque al menos 17 controladores aéreos supervisan las 80 operaciones en promedio que se realizan en el aeropuerto por inaugurarse este 21 de marzo. Una vez que lleguen las aeronaves civiles, esto ya todo se probó en simuladores que tenemos en la Ciudad de México, en el edificio central, de procedimientos, todo, ya los conocen y se van a simplemente ejecutar. Así es como luce la cabina de la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, donde ya se supervisan entre 40 y 80 operaciones aéreas militares al día. Al menos 17 controladores aéreos en diferentes turnos trabajan desde el 1 de enero en el área. En la familiarización de los procedimientos militares para estar listos dentro de mes y medio en el que operarán los vuelos comerciales y militares de manera simultánea. Las visualizaciones ya están, los equipos ya están listos. Estas pantallas que ven con puntitos moviéndose es una imagen radar que estamos recibiendo de los demás radares. Y este se integra a una red. En el aeropuerto de Toluca, en el aeropuerto de México, así se trabaja. Los controladores del tráfico aéreo siguen los diferentes vuelos en la ruta a través de diversas pantallas conectadas a los radares del servicio a la navegación del espacio aéreo. Para el supervisor de la Torre de Control México, Octavio Carrera González, el Cerro Paula, ubicado a 12 kilómetros de la terminal aérea, es considerado un obstáculo, por lo que se requieren procedimientos para sobrellevarlo y no impida las operaciones aéreas. Durante un recorrido por la cabina, Carrera González afirmó que será hasta finales de este año cuando la torre de control opere con toda la tecnología que se ha considerado en el programa maestro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se inicia con una infraestructura instalada. Y de aquí a mediados e inclusive final de este año terminamos con la instalación, periodos de prueba y probablemente después ya la ejecución de todos los procedimientos basándonos en estas nuevas tecnologías que vamos a implementar. Vamos a estar a la vanguardia, vamos a estar al mismo nivel de muchísimos aeropuertos en todos los continentes. En nuestra región, en la parte de Latinoamérica, estaremos sin lugar a dudas al principio, ¿no? Estaremos en el 1 o 2 con más tecnología en tierra. Respecto a las tolvaneras y neblinas,
características en la zona donde está Felipe Ángeles. El supervisor también admitió que en un principio no contarán con la tecnología para alcanzar en su totalidad la visibilidad cero en las maniobras de despegue y aterrizaje de las aeronaves comerciales y de la Fuerza Aérea Mexicana. Vamos a ir poco a poco evolucionando la parte de la tecnología para que se pueda utilizar o se pueda operar con el aeropuerto con una visibilidad cercana a cero. Muy bien, la visibilidad cero requiere una tecnología que precisamente en un principio no vamos a tener, pero muy cercana a cero, prácticamente llegando a esas visibilidades de cero visibilidad, podríamos estar operando. El coronel Benito Pavón Varela, integrante del Agrupamiento de Ingenieros Militares del Ejército, aseguró que la torre de control está al 100% en cuanto a estructura y ahora se trabaja en la instalación de equipos. También señaló las ventajas que tiene esta instalación. Ninguna tiene la capacidad de crecimiento para un crecimiento tan grande como el que se tiene, porque aquí todo fue planeado desde el plan maestro original hasta sus últimas fases. Entonces, esta es una torre de control única en el país y me atrevería a decirlo que en Latinoamérica, por lo menos. Y llegó el momento de irnos a nuestro segundo corte, pero no te muevas, no te despegues de la desmañanera. Al regresar, una entrevista muy interesante. Nos vamos al corte, no sin antes recordarte el hashtag que estamos compartiendo el día de hoy contigo, que es y dice que no es tóxico. Así que ya lo sabes, nos puedes comentar a través de Facebook, de YouTube, nuestras plataformas digitales. Queremos leerte, pero por favor, no te despegues. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Visítanos en nuestras dos sucursales. Aprovecha la promoción de este mes. Cubeta de pintura blanca vinil acrílica de 18 litros a solo 299 pesos. Para mayores informes, comunícate a los siguientes números. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Igualación de pinturas con sentido humano. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Visítanos en nuestras dos sucursales. Aprovecha la promoción de este mes. Cubeta de pintura blanca vinil acrílica de 18 litros a solo 299 pesos. Para mayores informes, comunícate a los siguientes números. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Igualación de pinturas con sentido humano.
Así es, señores y señores, estamos de vuelta. ¡Gaby, me degrine! Buenos días, ¿cómo estás, amiga? Bien, aquí, mira, disfrutando del uniforme que nos mandamos a hacer con sí, telas parisinas. Sí, sí, no, usted crea que... No, mire, bonito. Nada de reciclado, no, 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 nada no, de la no, paca. Bueno, sí, bueno, a veces, pero no le digas así a nuestra compañerita. No, la ropa. Ah, la sí, ropa no, americana. No, bueno. Tenemos una amiga que se parece a paca, la del barrio. Esa es otra historia, ¿no? ¿Por qué no te gobierno? Se pone vestido largo y parece que está levitando, ¿no? Pero ¿por qué no? No le ve la sombra ni al vestido. La neta. Poquito. Está bien, viernes debe ser de luz ya. La paz del mundial. Y es que como faltan menos días para el 9 de febrero. Sí, va a cumpleaños, John Cervera, muchas gracias. Y andas de un ingobernable que... No, bueno, es que, oye, muchos me han preguntado, ¿y qué vas a hacer de cumpleaños? Nada, yo me voy a dejar celebrar, ¿eh? No. Mira, no digas eso. Hubo una vez que literal me dediqué a organizar mi cumpleaños y fue el día que menos lo disfruté. Sí. Porque llegaron más invitados, hay que rentar otra mesa. Oye. Ok, trae otra mesa. Ah, pero también van a estar sillas. Ay, no. Yo tengo que contar la anécdota de un cumpleaños tuyo. Que no me acuerdo cómo se llamaban las personas de la casa donde fuimos, que te organizaron un cumpleaños. Uh-huh. Hace el... Y entonces hubo pastelito y vinito y todo, qué padre. Hace como 500 años. Ajá, y nos tomamos unas fotos. Entonces yo subí esas fotos de tu cumpleaños y que se te enoja la novia. Y yo no sabía, tú no me habías dicho que tenías novia. Y yo, pues, aquí celebrando. ¡Ándale! ¡Hashtag! ¡Hashtag! Y decía que no era tóxica. Y dice que no era tóxica. De hecho, en esa foto todavía traemos el uniforme de la prepa y de la secundaria. Sí, sí, sí. Y Chabelo estaba atrás cargando, ¿no? ¿Por qué atraes a puras tóxicas? No, no, es que ya por no, eso... No, sí, es algo... Ya es por eso estoy culpa. Aplicando mis cambios en la palabra que sana, en la fábrica del éxito. Ya, sí. Sí, porque somos lo que traemos. Por eso no habrá pastel este 9 de febrero. Así que tú las traes. Ah. Bueno, ya saben nuestro hashtag. Y decía... Y dice que no que es eres tóxico. O tóxica. Tóxica. Incluyentes. ¿A ver, te ha tocado un tóxico? No. Sí. No. No, o sea, yo tuve una novia que me decía que le mandara fotografía y ubicación en Tinder. ¡Ah, ojo! Tenías que tomar, literal, tomar una foto que se vea la hora. Y yo así, pero era por tu bien. ¿Qué? ¿Y lo permitiste? No, pues no. Dice, mira, princesa. Vamos a hablar de las reglas del juego. Bueno, pero eso ya fue más reciente. Eso ya fue más reciente. No, de la época aquella. Hace 200 años. Ah, ¿de la época aquella? Sí. Casi me pides que baje la foto de tu pastel de cumpleaños. No, pero... O sea, no la bajé. Todavía sigue ahí. Todavía sigue. Qué bueno. Gustan ahí buscando. Por eso ya nos casamos en esa. Era la verdad. Gracias a Dios. No, la de Venezuela, esa chica solamente quería casorio para que le dieran nacionalidad. Pero seguramente, o sea, le tuviste que haber gustado para atención, que te propusiera. Atención, Instituto Nacional de Migración, y pagan $50,000, ¿eh? Ahí nomás, como pero a ti no te ofrecieron dólares. Sí. Te ofrecieron pesos, tú dijiste que si te hubieran ofrecido no, una ofrecen cantidad, no dólares, pero pues ya que es la conversión, pues es, ¡ach! ¿Y si estaba si de mi mujer? Si mi presencia vale. Ándale, ya ves. No, tú no participes. Hasta el reloj es tóxico. Chihuahua. Bueno, te digo que tú atraes. Tú lo atraes. No. La toxicidad de las personas. Hasta las máquinas, Chihuahua. Mi querido peregrino, el día de hoy los estamos invitando a que se queden con nosotros, a que participen, por supuesto, con nuestro hashtag. ¿Qué es? Y dice que no es tóxique. Ya usted lo convierte a lo que le gusta. Oye, no, yo sí conozco a alguien. Sí. Sin nombres, por favor, porque tú eres un... No. No, ni lugar de trabajo. Tere, No. ¡Paco! ¡Paquito! Un freno para el señor, por favor. Bueno, joven, para el joven. Una persona dedicada a la radio. Ajá. Marido, si no le mandaba... Santo y seña de dónde andaba, le daba sus cates. Oh my god. ¿Y un marido extranjero?
No, la cara de artesanía prehispánica de México, nadie se la quitaba. ¿De verdad? ¡Oh, gran Dios, Huitzilopochtli! ¡No, no! No, dice perdón. Cuando ¡oh, gran Dios, claro! Oye, no. Cuando tu compañero, tu conocida, bailaba con su marido, una cumbia o lo que sea, llovía. ¿Verdad? Pues tanto indio bailando, imagínate, ¿por qué crees que llegaron las lluvias aquí? Trajeron la Santa Fe Clan, ese día no hubo asaltos en todo México. Uno imagínate. Uno ya no puede bailar libremente porque piensan los dioses que les estás haciendo. Sí, una reverencia y no, ya estamos chupando tranquilos. Sí. Bueno, ¿qué es el grino? ¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy, el día de hoy, una entrevista muy interesante porque están con nosotros Saraí, Seip López y Javier Ramírez, que nos vienen a hablar acerca de Bancos del Cielo. Buenos días, chicos. Hola. ¿Cómo están? Muy emocionados. El día de ayer tuvimos el lanzamiento de Bancos del Cielo y estamos con todas las ganas de trabajar en la comunidad. Platíquenos, ¿de qué se trata esto? Bancos del Cielo es una... La constituimos como una asociación civil con la finalidad de entregar algún tipo de respaldo a la sociedad vulnerable desde alimento no perecedero, así como áreas de alternativa que pudieran ser de beneficio para la mujer vulnerable y jóvenes, adultos, ancianos, evidentemente ancianos que se encuentren desprotegidos. Lo estaremos visitando en sus hogares a través de brigadas de voluntarios, ya sea quincenal o mensualmente, de acuerdo al alcance del bolsillo que se pueda tener. Les brindaremos atención de médica, acercaremos, aparte de la atención médica, brindaremos también para emprendedores, para personas que tengan talento, desarrollarlos, para que ellos puedan contribuir y volverse parte de nuestra sociedad de negocio, para que puedan incentivar gradualmente hacia Bancos del Cielo cada día más fuerte, ¿no? Además de realizar estas visitas con las personas que serán apoyadas por ustedes, ¿cómo van a desarrollar el proyecto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o las acciones que van a emprender ustedes? Bueno, el Bancos del Cielo está dividido por áreas. Es desde jóvenes. Realizaremos campañas anti-bullying en secundarias y preparatorias. Okay. Apoyaremos para campañas de reciclaje, también campañas de reforestación. Y también instalaremos huertos orgánicos en las instituciones. En el área de niños, y como lo mencionaba Javier, y en el área de ancianos, instalaremos comedores comunitarios y también la entrega de estas despensas, ya sea quincenalmente o mensualmente. También en el área de mujeres trabajaremos con apoyo psicológico y también con campañas para en pro de la salud de la mujer. En el área de empresarios, de emprendedores, como lo mencionaba Javier, es incubadora de negocios, una red de networking y también con asesoría empresarial. Estas actividades las realizaremos conforme lo vaya necesitando la sociedad, uh-huh. Ya sea quincenalmente, mensualmente, o en las campañas en pro de la salud de la mujer, dos veces al año, digamos cuando es el mes de en contra del cáncer de la mujer. Uh-huh. Realizaremos todas esas actividades. Fíjate que está interesante, Cari, porque en este momento donde estamos todavía viviendo un tiempo de pandemia, las personas han experimentado con algo que es su seguridad. Uh-huh. Y se han dado cuenta que no son tan fuertes como todos pensábamos, que no todos tenemos la capacidad de tolerar todo el tiempo a otras personas, a que muchos se les salió su yo interno y se dieron cuenta que era un monstruo. Sí, claro. Un monstruo de personas. Entonces, esto es una muy, muy, muy buena acción, una acción muy interesante de darle inclusive seguimiento. En especial, ¿cuántas mujeres en este momento no han sido víctimas de violencia verbal, de violencia física? Así. La violencia verbal te dicen, ay, es verbal. No, es una agresión. Uh-huh. Sí, y ya está tipificado. Y que se puede disfrazar con palabras bonitas, pero que hay que poner atención. Tenemos el termómetro del violentómetro. El violentómetro, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que la pandemia fue
como que a todos los sectores de la población nos pegó, a todos. Uh-huh. Entonces, lo que queremos en Bancos del Cielo es restaurar todas las áreas, o sea, todo el sector, porque hasta empresarios también fueron afectados, niños, o sea, esto engloba a toda la sociedad. El día de ayer estuvimos en la presentación, nos acompañó parte de la... Acá tu micro. Ah, ok. El día de ayer nos acompañó parte de la iniciativa privada. Sí. Algunos amigos por ahí, empresarios, que están sumándose ya al proyecto de nosotros. Ellos, obviamente, inclusive ellos en su sector, se sienten vulnerables en el mismo sector empresarial. Porque, pues, evidentemente esto nos arrasó a todos, ¿no? Y ahorita que tomamos la iniciativa, ellos están para sumar, para construir, para edificar. Y evidentemente algunos de ellos ya se pusieron a disposición de nosotros para empezar a sumar esfuerzos. Y todos van en el mismo sentido, en este caso las autoridades gubernamentales y del estado y del municipio, así como DIF estatal, ya estamos triangulando información para poder trabajar y coayugar juntos. Ya estamos ahí integrándonos. Nosotros estamos en un área rural donde tenemos el área de operación, está en la comunidad del Nabo. Ahí es donde iniciamos desde envasado, desde empaquetado, y desde ahí vamos a empezar la distribución. Un módulo secundario que tenemos está en la delegación de Carrillo Puerto, y abriremos un tercero próximamente en San Miguel Allende. Hay una familia de San Miguel Allende que nos está apoyando también para que esto suceda para allá. No, esto ya arrancó, y digo, ya estamos trabajando, pues ahora sí, con el esfuerzo de todos, iniciativa privada, gobierno, y por supuesto con los que tengan la bondad para colaborar con Bancos del Cielo, así como voluntarios, para que puedan ayudarnos para que seamos más distribuyendo contenido. Y yo creo que también hacer un llamado a medios de comunicación para que den un seguimiento, porque esto se debe de saber, es lo que llamamos vulgarmente, hay que cacarear el huevo. Claro. Sí, claro, son notas que noticias y eventos, cosas que se tienen que publicar y que se tienen que dar seguimiento precisamente para que toda esta red de apoyo tenga una mejor respuesta y mejores beneficios para las personas que van a ser apoyadas por ustedes. Sí, una sinergia, ¿no? Uh-huh. Entre todos los ámbitos de la sociedad, empezando por nosotros, que somos la comunidad, nuestra asociación civil. El gobierno, los medios de comunicación, las dependencias gubernamentales, o sea, los empresarios, todos colaborar juntamente. Para y se pueden hacer cosas buenas y grandes. Sí, claro. Uh-huh. Uno de los empresarios que nos visitó ayer, me llamó la atención su comentario, fue muy atinado. Y digo, nos felicitó por el proyecto, pero también sus palabras fueron las siguientes, ¿no? Lo que están haciendo está ocasionando que México se vuelva a unir. Y hablando él en su nivel de desarrollo que tiene como empresario, mencionaba que México solo es uno y estamos divididos en estos momentos, y que le agradecía mucho lo que estábamos haciendo, porque estábamos construyendo nuevamente el tejido social en todos los rubros, ¿no? Desde una noble causa. Salvaguardar y proteger obviamente a las personas más vulnerables, y él pues ya está haciendo su brigada con amigos empresarios, pues, para entre todos ellos empezar a ver de qué forma, ya sea con transporte, ya sea con artículos, donaciones, pero de alguna manera empezar a contribuir ya para esta causa, ¿no? Y digo, nosotros, pues, ¿qué les digo? Gracias a ustedes también por permitirnos, claro, un espacio aquí con ustedes, ¿no? Porque así como decías, Cristian, ahorita hay que cacarequear el huevo, y qué bueno que nos das un espacio para que se dé a conocer este producto que hoy tenemos, que al final de cuentas es de beneficio para el sector social en todas las áreas. Y este es su espacio, de verdad, en el momento que sea necesario, aquí estaremos, y hay que hacer ruido. Claro que sí, vamos a trabajar juntamente. Posteriormente vamos a realizar más eventos, obviamente, para recaudar fondos. Van a estar pendientes de nuestras redes, invitados también. Por supuesto. Para que juntos colaboremos. Claro. Pues la verdad, felicidades. Felicidades, una gran labor, de verdad, y que todo salga bien. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por sus buenos deseos, y esto apenas comienza. Y esta es su casa, así que de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Gracias, Karim, gracias, Cristian. Que los desmañanamos, ayer acabaron bien. Sí, no.
¡Qué barbaridad! Pero no nos íbamos a perder la oportunidad de disfrutar un espacio aquí con ustedes y botanear ya directamente lo que siente en cabina. Es la primera vez que estoy así en cabina. Ustedes se darán cuenta, ¿no? Oye, no, ya que estamos, ya que entramos en calor. ¿Dónde está nuestro hashtag? Oh, y dice que no es tóxico. Que no tiene que ser algo propio, ¿eh? No, no, no. ¿Ajeno? Puede contar el primo de un amigo, claro. Bueno, este... Pues adelante. Me tocó presenciar un caso con una amiga que no era tóxica, ¿no? Nada más que pues al tablero del coche de su novio, ¿no? Pues evidente, pues le ganó ahí la adrenalina a mi amiga en un momento de celos. Y pues le arañó tantito el tablero con un desarmador, ¿no? Sí. Pero no era tóxica, obviamente, ¿verdad? Y con todo y la uña postiza. Era la oportunidad para tunear. Sí, era la oportunidad, sí. Pero no era tóxica, ¿eh? No era tóxica. Ahora tiene una estética automotriz. ¿Tú? Bueno. Y dice que no es tóxica. Y te pide la contraseña del celular. ¡Oh! ¡Sí! Pero es que también hay o es nivel de confianza o el nivel de toxicidad. Yo conozco una persona. No voy a decir. No, ni lugar de trabajo. Mi compañero de trabajo. Oye, no, pero ya ves que venden el GPS. Uh-huh. Pero te lo venden en una como cajita que tiene imanes. Ajá. Okay. Pues sí le puso uno al marido. Es por su seguridad. Ese es un nivel ya. De verdad, ¿eh? No. Casi. Sigue. ¿Y sabes dónde se dio cuenta? En un evento que tenía que ir a. Donde estaba Peña Nieto. Que entran los de Estado Mayor a revisar el coche. ¿Qué es lo que trae pegado aquí? Wow. No, es. Ella. ¿Qué? Directita del FBI, ¿no? Sí, no, creo, bueno, sí. Sí. Ese es un nivel de toxicidad muy profesional. Yo ya, qué bueno que del pastel no había eso. Yo a partir del jueves ya formo parte del FBI. ¿En serio? De las fuerzas básicas del ICE. De los cinco. ¡Ah! Pues estamos listos para la COVID fiesta. Esa es todo, chingada. Oiga, pues muchísimas gracias, señoras y señores. Momento de irnos a una pausa comercial. Regresamos con el hashtag. Y dice que no es tóxico. Fíjense, el día de hoy tenemos más participación aquí los propios que los extraños. Qué feo que la vida sea así, de verdad. Querétaro llegó a un proyecto que está innovando el transporte queretano. Cronosotras, una plataforma de transporte hecha por mujeres y para mujeres. Siéntete segura de principio a fin en tus viajes. Brindamos seguridad, confianza y comodidad. Descarga la aplicación en la Play Store. Regístrate, solicita tu viaje y nosotras nos encargamos del resto. Servicio exclusivo para mujeres y menores de 15 años. ¿Qué esperas para viajar tranquila? Cronosotras. En INTC buscamos ser un aliado comercial. Somos una empresa 100% queretana y ofrecemos los mejores servicios de conectividad y tecnología para tu empresa. El Internet no volverá a ser un problema para ti. Contrata al 442-628-0000, 442-628-0000 o visita www.intc.com. Al despertar somos más papás. No, más mamás. Somos más chefs. Más amigas. Somos más emprendedores. Más hermanas. Somos más creativos. Más empresarias. Somos más curiosos. Somos más tecnológicas. Bueno, somos más al despertar.
Oigan, por cierto, a partir del día de hoy inicia la veda electoral. Yo no entiendo por qué, pero bueno, ya, esa es otra historia. El chiste es de que va a volver a empezar a ver ahí la invitación a participar en la consulta con la revocación de mandato, bla, 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 bla. Ya se la saben. Así que bueno, para que nos informemos. Por eso lo hacen. Para que la gente se informe y quitan todo lo que está haciendo los gobiernos estatales municipales para que no son campañas políticas, exacto, son acciones propias de cada gobierno. Pero se las limitan, más bien se le quitan la oportunidad de difundir. De difusión, claro. Para que no se haga una confusión. Bueno, ¿qué? Nada. Una confusión de... Como la de Lu. Personas. Es solo una confusión. Es que como... Ya basta. Vámonos con Alejandro Delgado. ¿Cómo estás, amigo? Está desde el estadio formado. Oye, ¿puedo para vacunarse? El tema de su vacune. Amigo, buenos días. Amigo, si puedes activar tu micro porque no te escuchamos. Tampoco, creo que no nos escucha. Ay, Alejandro. No nos escuchan nosotros. Ahorita, a ver, aguántame. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en este momento. Hola, hola. Buenos días. No nos escucha. No nos está escuchando. En un momentito vamos. Dame un segundo. Muchas gracias. Estamos en vivo. Buenos días. Ahí está, ya te escuchamos. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Cristian, Cari? Buenos días. Querido hola. Alejandro, como todas las ocasiones, como todos los viernes que nos toca enlazarnos contigo, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Fíjate, como todas cincuentones, nos venimos a poner la tercera dosis. Toda esta semana nos tocó a los habitantes de Pigmenio González estar dando nuestras terceras dosis. Y aquí estoy formado en el estadio. Llegué por ahí de las 7 de la mañana, ya hay un buen de personas, estamos formados, esa es la fila hacia atrás, y esta es la fila hacia el lado de adelante. Ya que nos reciban. Contarte que hay muchas dudas, hay muchos comentarios sobre qué es lo que hay que hacer, a quién sí le toca, a quién no le toca, pero bueno, la convocatoria es de 50-59, y... pues voy a mostrarte para algunas dudas que se tienen, cuál podría ser, aquí está. Mira, te voy a enseñar lo que traigo yo de documentos, por si la gente quisiera saber. En la página de vacunación del gobierno federal, pues tienes que meter tus datos, y si ya tienes las dos dosis, te da la opción de poder tener este formatito para que vengas, lo llenes o ya traigas lleno y aquí lo te reciban. Si no lo trajeras, por aquí pusieron un stand en donde con tu credencial de elector, ahí lo pueden hacer, siempre y cuando ya tengas las dos dosis o la única dosis de CanSino o Moderna, que esa, bueno, no tiene mucho. Por si las dudas, traje también mi vacunación de segunda dosis, que fue en julio, si no mal recuerdo. Traje mi certificado de las dos dosis, mi credencial de elector, por cualquier cosa, pero al fin y al cabo lo más importante es el certificado de tus dos dosis y el formatito que te dan en la página de internet. Si me lo permiten también, perdón por los malabares que estoy haciendo, pero aquí está. Aquí está. Me voy a permitir platicar aquí con la señora Alicia, que es de la Colonia de Desarrollo San Pablo, para que te diga su experiencia de Alicia. Lo que está viviendo. Dime. No, también estamos hablando. Hola, señora Alicia. Hola, buen día. ¿Cómo está? Pues bien, aquí en espera de la tercera dosis. ¿Ya lista para recibir piquetito? Pues no tan lista, pero hay que hacerlo. Como ciudadano hay que hacerlo, por el bien de todos. Oye, ya comentaba Alejandro Delgado justamente en este enlace. ¿Imprimiste tu respectivo solicitud de vacuna?
Sí, la traigo. ¿Llevas tu CURP? También, todo también ya. ¿Tu aquí identificación? Ya, ya viene aquí ya. También traje comprobante por si hacía falta, el CURP. O sea, de alguna manera traemos documentos extras pensando en si tomar la vacuna, porque el tiempo de espera está largo. Exactamente, y hay que ser ciudadanos conscientes y nos, ahora sí que sé que estarás de acuerdo conmigo, querido Alejandro, hay que ser ciudadanos conscientes, ciudadanos que nos hagamos responsables en este tema de nuestra salud, ya que es nuestra responsabilidad pararnos ahí y solicitar nuestra vacuna y que nos vacunen. Sí, claro, que haya la disposición de vacunas, que como es ahora, en coordinación de los gobiernos, pero bueno, aquí como ciudadano hemos venido con esa responsabilidad que tú dices, Cristian, Cari, cumpliendo con ello, porque estamos cumpliendo con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con los que trabajamos, los colaboradores, los amigos, para que pues no tengan problema y poner el ejemplo principalmente. Con esto hay que recordarle a la gente que no vas a evitar que te contagies, pero lo que sí va a pasar y que ha sucedido es que los síntomas sean menores, ¿verdad, Alicia? Así es, sean menores. Entonces, pues esa es la idea, cuidar nosotros mismos. Afortunadamente, pues hay menos decesos, pero a todos nos hay que seguirse cuidando. Espero que también ustedes ya se hayan cumplido, Cari y Cristian, con sus dos dosis. A Cari le toca primero la no el refuerzo, pero bueno. No es cierto, te toca primero a ti. Te toca primero también a ti. También hay que recordar a la gente que no se ha puesto ninguna, que también está esa opción de que están poniendo una sola dosis para rezagados, que la gente que por ciertas circunstancias no lo hicieron, es la oportunidad de hacerlo y pues hay que cumplir. Así es, como dice Alicia, aquí mismo en el estadio pueden venir los que no se han puesto una sola, están poniendo CanSino. Solamente hay que llenar también el formato o aquí en el módulo que está puesto también lo pueden hacer. Así que está la oportunidad para eso. Segunda dosis no hay. Segunda dosis no han estado convocando todavía y hay que esperar. Pero sí, para los de que no se han nunca vacunado, hay la posibilidad de que vengan y se formen. Eso pueden hacer, es CanSino, en que es única dosis, pero ya estarían cubiertos en la vacunación. Y para los de la tercera dosis, que es el refuerzo, están poniendo AstraZeneca. Ok. Aquí estamos ya, casi por entrar, como puedes ver. Dato bueno y dato interesante. Campa, pero todavía hay mucha gente, debemos de haber ya unas 1,000 gentes, Cristian. No, totalmente de acuerdo. Pero en fin, querido Alejandro Delgado, como siempre te agradezco mucho que estés con nosotros. Con mucho gusto. Un abrazo. Te mando un abrazo. Semana. Te queremos hasta mucho. Igual, Alejandro, gracias. Igualmente, hasta luego. 8:01, 8:01. Oye, Alejandro. Mande. Tenemos un hashtag el día de hoy que dice. Y dice que no es de tóxique. Ay, ¿qué te puedo decir? Hay muchos ejemplos, pero no me gustaría ventanear a nadie. No, pero nada más un caso, sin decir nombres. Bueno, pues sí, sin duda hay de todo tipo, ¿no? Laboral, sentimental, de amistad, todos seguramente con muy buenas intenciones de saber de ti, de poder estar conviviendo, hay muchos amigos, afortunadamente, pues que te preguntan, te consultan cosas porque creen que tú sabes y bueno, pues están ahí pregunte y pregunte, pero yo creo que siempre ha sido de buena intención, simplemente que creen que esa es la forma de poderlo demostrar, pero bueno, sí hay muchos ejemplos. En fin, amigo, te mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente, Cristian, Cari, nos vemos la próxima semana. Ya se la saben, el hashtag que dice. Y dice que no es tóxique. Yo tengo. No, la prima de una amiga que tenía unas vecinas. Ah, no, bueno. Oiga, es que vimos el baño prendido y nos espantamos. Está defecando, pues ¿qué esperabas? O sea, es que también es. Y la vecina así de, pero ya tocaron la puerta de. Ta, da, 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 da. Oiga, ¿por qué salió tan noche? No, bueno. No es cierto. Son vecinos. No son familia. Y dice
que no es tóxique. O sea, ser chismosillo también es ser tóxique. Exactamente. Ser chismosillo y preguntar acerca de la vida de los demás. ¿Así como el de los espectáculos? No. Oh. ¿Vas a estar así, Francisco Arturo? No le digas nada al hijo pródigo de Gustavo Adolfo Infante. ¡Otra! Chécate nada más, dice. Y dice que no es tóxico cuando se muere tu ex y te toca hablar en el funeral. Dice, primero que todo, demos gracias a Dios. ¡Ay, qué manchado! Ahora es una pausa porque ya están presentes los Pastolivers. Pastolivers. Regresando, por supuesto, aquí en La Desmañanera. Hey, ¿volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Contrata internet dedicado para tu empresa. Mejoramos cualquier presupuesto de la competencia. INTC, tu mejor conexión. 442-628-0000. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6. Estamos aquí completamente en vivo. ¿Ya se conectó la pastora con nosotros? Sí, Cari Feregrino, por favor, presenta con bombo y platillo. La pastora Ileana, por supuesto, como todos los viernes, con Mujer Bonita. Te saludamos con muchísimo gusto, pastora. Buenos días. Hola, pastora, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Felices de tenerte aquí, pastor. Oye, pastor, el día de hoy tenemos un hashtag que dice... Y dice que, no, dice es que no es tóxico. Y, ah, híjole, está bien, bien, bien comprometido. Ya puedes argumentar el primo de un amigo y no pasa nada. El paciente de no, alguien, digo, que conozco. Algo que has visto de un tema tóxico con, ajá, alguna persona. Ay, sí, muchísimos, pero mejor vamos a al tema. A cambiar de tema. Adelante, sí, pastora, venga. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Saludamos a todos los que nos están viendo, EDSM Radio, y a todos los amigos que nos ven. Estamos muy contentos de estar con ustedes y el tema de hoy es: a Dios le gusta que le pidamos, pedid y os daré. Ese es el tema de hoy. Nosotros normalmente pedimos, pero no pedimos con la persona adecuada, y cuando no pedimos con la persona adecuada, nos sentimos frustrados, enojados, molestos, porque no se cubren las necesidades que uno quiere. Entonces, ahí es muy importante saber a quién le vamos a pedir algo y saber si esa persona no es tóxica y saber si esa persona nos va a ayudar o simplemente nos va el avión. Quiero decirles
que tenemos un amigo que él nunca nos falla, que él siempre está presente y a él le gusta pedir, que le pidamos, perdón. A él le gusta que tú le cuentes tus problemas, tus necesidades y todo lo que tú necesites. Y ese amigo se llama Jesús. Jesús quiere cambiar tu vida, quiere ayudarte en todas las áreas que tú les pidas. Tanto que los samaritanos y los israelitas eran enemigos, no podían ni siquiera pasar por la ciudad, eran mega enemigos. Sin embargo, Jesús fue a un pozo, y en ese pozo estaba la samaritana, una mujer de Samaria, una mujer que había sido súper pecadora, que había tenido 5 maridos o 5 amantes y ninguno había sido de ella. Ahí se presentó Jesús. Jesús se presentó en el pozo y llegó la samaritana. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo podemos durar sin tomar agua? De 3 a 5 días podemos estar vivos sin tomar agua. Pero ¿cuánto tiempo podemos estar sin buscar a Dios? Hay mucha gente que tarda años sin buscar a Dios, sin pedirle ayuda, sin pensar que es un ser supremo, pero que está allá en el cielo sentado y que no se preocupa por ti y no se preocupa por mí. Y aquí en este pasaje bíblico, en Juan 4, 14, vemos que no es así. Jesús se sentó al lado del pozo para esperar que llegara la samaritana y decirle que si quería agua. La samaritana le dijo, no, ¿por qué me pides a mí agua? Si yo no puedo ni siquiera platicar contigo, porque no somos iguales. Tú eres israelita y yo soy samaritana. Y hay un tremendo pique entre nosotros y yo no te puedo ni dar, ni me puedes tú pedir. Sin embargo, esta es una enseñanza para todos nosotros, que para Dios todos somos importantes. Tal vez tú te has sentido que no eres importante para Dios porque has cometido muchos pecados. Se nos trabó un poco ahí la señal. En un momento estaremos de nueva cuenta conectados con la pastora Ileana. ¿Está trabada? Está trabada. Tranquilos, pastolivers. Estamos destrabando la señal. Échale agüita caliente, amigo, hacia los cables para que afloje un poquito. ¿Mande? ¿Sí es su señal? Pero ya mojaste nuestro módem, amigo. Tú muy mal, Paquito. Tú eres un Paquito bueno. En lo que nos conectamos en nueva cuenta con la pastora Ileana, que en un momentito más estará con nosotros aquí completamente en vivo en la desmañanera. En lo que revisamos su señal, bueno, le platico que hubo un desplome de acciones de Facebook. Algo inusual, pero pues ni modo, le tocó pagar y bailar con la más fea, literal. Vamos a ver esto. El precio de las acciones del gigante de las redes sociales Facebook se desploman este jueves 3 de febrero un histórico 26% en el mercado estadounidense Nasdaq, luego de publicar resultados desalentadores en su operación debido a la mayor competencia. Lo anterior ha significado una pérdida de 236 mil millones de dólares de su valor en el mercado, lo que significaría que en un solo día se hubiera eliminado el Producto Interno Bruto de todo un país como Perú. El 2 de febrero, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg reportó un beneficio por acción por debajo de las estimaciones de los analistas, aun cuando sus ingresos superaron los pronósticos del consenso. La baja de los inversores el día de hoy se debe a que los usuarios activos diarios globales de Facebook disminuyeron por primera vez con respecto al trimestre anterior. Además, que en el primer trimestre del año,
el gigante tecnológico presentó unas estimaciones de facturación más bajas que lo esperado por el mercado. La caída de usuarios activos diarios se profundiza debido a la carrera por clientes con rivales como TikTok. Además, que el momento de mayor competencia surge en un contexto donde la empresa enfrenta varios cargos antimonopólicos. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13, señoras y señores. Ya tenemos de nueva cuenta conexión con la pastora Ileana. Me parece más que perfecto. Pastora, una disculpa, pero te nos quedaste trabada. Pastor, ¿puedes activar tu micro, por favor? Tiquití, trucutru, tracatrá, tirirí del tarará. Listo. Ver, ahí está, ya te tenemos. Listísimo. Listo. Pastora, por favor, okay. Continúa. Bueno. Dios tiene un plan muy importante para ti y Dios quiere que tú te dirijas a Él pidiéndole ayuda. Y aquí en Juan 4:9, la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nosotros creemos que Dios está muy ocupado en sus problemas y que no somos tan importantes para él para venir a ayudarnos. Ese es un error que Dios está diciéndonos a través de esta enseñanza, que él no tiene problemas en ayudarnos. Nosotros tenemos problemas en pedirle ayuda a él, que él está dispuesto a ayudarnos, que él nos enseña en este pasaje que no podían tener comunicación, ni siquiera pasar cerquitas los judíos de los samaritanos y los samaritanos de los judíos, porque estaban emproblemados. Sin embargo, Jesús va al terreno de los samaritanos y le dice a la samaritana: dame de beber. Ella le dice: ¿cómo se te ocurre? Si no podemos tener ni siquiera un diálogo. Y él le dice: si supieras quién soy yo, si supieras que estoy dispuesto a ayudarte, si supieras cuánto te amo y cuánto te he estado esperando. Eso es lo que te dice Dios esta mañana. Si supieras que Él ha visto todas tus problemáticas, tus necesidades, tus temores, tus proyectos no realizados, tus miedos, tus anhelos y tus sueños, que no te atreves a contarlos, que los sacas en la noche y los vuelves a meter a tu corazón para que nadie se dé cuenta. Quiero decirte que Dios y Jesús te dicen: yo te puedo dar agua, yo te puedo cubrir tus necesidades físicas, tus necesidades espirituales, tus necesidades emocionales. Yo puedo sanar tu alma. Y le dice la mujer: si entonces no va a haber necesidad de que yo tome esta agua, porque Jesús le dijo: el que tomara agua de la que yo le doy, jamás tendrá sed, jamás. Jamás tendrá necesidad de pedir agua, de tomar agua. Y la samaritana dijo: dame de esa agua mágica. Sin embargo, la agua que Dios estaba hablando, que Jesucristo estaba hablando, es una agua que viene a limpiar tu corazón, tu mente, tus emociones, tus pecados y mis pecados, y viene a sanar. Agua que purifica, que limpia, que da vida. Y Dios quiere darnos esa agua este día. Quiere que te atrevas a pedirle, quiere que le digas cómo estás, ¿qué necesitas? Jesús es la persona correcta. Él no nos va a defraudar. Todos los que le pidamos a Él, Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar. Él nos va a sanar. Él quitará el dolor de tu corazón y de mi corazón. Él sanará nuestras heridas. Pero tan solo pedirle. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no quiere solamente darte agua
para satisfacer momentáneamente tus necesidades. Él quiere que de tu interior corran ríos de agua viva. ¿Qué son ríos de agua viva? Que en medio de esta problemática que estamos viviendo, seas feliz. Que en medio de tanto problema económico, tú puedas tener abundancia. En medio de tantas discusiones y tanta problemática que hay, en donde quiera que voltees, Él quiere darte paz en medio de la tormenta. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere bendecirte. Y Él te está diciendo, pídeme, pídeme, y yo te voy a dar, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, no te voy a defraudar. No importa que no seamos amigos, no importa que no seas una persona que está buscando a Dios todos los días, sí, como la samaritana. La samaritana no buscaba a Dios. La samaritana iba a buscarse satisfacer sus necesidades primarias. La samaritana era una mujer con 5 maridos, una mujer que le había ido mal en la vida, que te había tenido muchos errores. Sin embargo, Jesús, no importa quién seas, ni cómo seas, ni lo que hayas hecho, ni tú ni yo, lo que importa es que Dios quiere darte agua. Agua para que tengas en tu interior paz, felicidad, puedas tener en tu corazón ese ganas de seguir luchando, esas ganas de seguir avanzando, esos sueños que han sido truncados, quiere volverlos a activar. Él está aquí para que tú le digas, dame de beber esa agua que saciará mi alma. Nada en esta vida saciará tu corazón, ni saciará tu alma, solo Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede llenar nuestra vida de paz en medio de las tormentas, de fe cuando todo se ve mal, de esperanza para alcanzar lo que queremos, lo que soñamos, lo que pedimos, y por qué no, también lo que pides tú. Eso es lo que el tema de hoy. Hoy es un día muy importante, que Dios quiere apoyarte, que Dios quiere bendecirte, que Jesús está a tu lado para guardarte, librarte y pedir todo lo que tú puedas pedir. Después veremos si es la voluntad de Dios, pero lo importante es que Él está listo para ayudarte, sin importar quiénes somos, sin importar nuestra religión, sin importar nuestra cultura, simplemente abrir nuestro corazón y decirle, yo te pido esto, ¿me puedes ayudar? Y Jesús te va a ayudar, porque Él no está enojado contigo ni con nadie. Él lo que quiere, reconciliar al hombre con Él. Él lo que quiere, que tú y yo seamos felices, que tengamos una vida plena en desarrollo. Él tiene planes buenos para tu vida, planes de amor, planes de felicidad, para que esperes lo que tú desees. Que Dios te bendiga, un abrazo, un beso, y si tú quieres pedirle algo a Jesús o a Dios, pídeselo, no tengas temor, porque Él está diciendo que Él te puede ayudar. No solamente en las necesidades físicas, como acaba de decir, en las necesidades primarias, sino en todas las necesidades que tú puedas necesitar. Que Dios te bendiga, un abrazo, un beso, y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes. Es como siempre, como todos los viernes. Y también, por favor, si nos puedes recordar tus líneas de contacto para que por favor, ahí te puedan contactar, escribirte o ir contigo. Bueno, ahí van a aparecer varios números telefónicos donde usted puede pedir ayuda y con mucho gusto estamos para darle ayuda. Esta ayuda es gratuita con el fin de que usted sea feliz y con el fin de ayudarle a usted. Mi número personal de teléfono
es el 769-8200. Usted me puede contactar y con mucho gusto estamos para servirle. Estamos todos los lunes a las 7 de la noche en Carrillo Puerto número 16, en la calle San Martín de Porres. Ahí estamos todas las mujeres bonitas para ayudarte. Puedes ir, damos conferencias de sanidad interior, conferencias de superación personal, conferencias de todo tipo de bienestar para la mujer. El día viernes, el día de hoy, estamos ahí en la iglesia a las 7 de la noche para toda la familia. Usted nos puede encontrar ahí. Si usted quiere ir, puede ir. Están las puertas abiertas. El domingo tenemos dos reuniones a las 11:15 y a las 6 de la tarde del domingo. Usted puede ir ahí en ese auditorio que está en la calle San Martín de Porres, número 16, Colonia. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, nada más recordar tu número telefónico, es 4427-698200. No, vuélvelo a decir, es que es como que se trabó aquí el 442-769-8200. Sí, exactamente, ese es. Ahí estamos, con mucho gusto, estamos para servirle. Es un placer para nosotros poder llegar y ayudarte. Oye, pastora, comentarle al querido público, abrías justamente este tema de la importancia que es, sí, levantar la mano, aceptar, a lo mejor las circunstancias por las que estamos pasando, pero ojo, siempre es importante estar cerca de quien te dé un consejo sabio, inteligente, un consejo que no te diga lo que tú quieres escuchar, querido amigo, querida amiga, porque pues gente que nos diga lo que queremos escuchar, pululan, pero no siempre va a ser la mejor elección. Claro, desgraciadamente dice la Biblia, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. Muchas veces por dar un consejo correcto, la gente se aleja de ti, porque ellos quieren escuchar lo que ellos quieren. Y pues entonces, ¿para qué te piden consejo, verdad? Quiero mucho, te abrazo. Un abrazo y un beso, los quiero y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Gracias, pastora. Abrazo fuerte a la pastora Liliana González, por supuesto, aquí en La Desmañanera. Cari Feregrino, ¿qué crees? Cristian Castillo. Nos tenemos que ir a una pausa, pero no sin antes comentarles que tenemos nuestro hashtag que dice... ¡Y dice que no es tóxique! Junior, ¡y dice que no es tóxique! Oye, sí, ¿por qué se ha vuelto una moda el revisar el celular? No entiendo. Digo, bien dicen que el que busca encuentra. Claro. Y eso, o sea, será es muy dicho de las regla abuelitas, básica de la vida. El que busca encuentra. Vas a encontrar algo que a lo mejor no te va a gustar. O sea, no forzosamente puede ser una mala persona, ¿ok? No, ni una infidelidad. Pero tampoco. El que busca encuentra. A lo mejor te escriben un mensaje afectivo. Y lo malinterpreta. Ayer le llevamos un mensaje, jefe, estoy no iré embarazada. A trabajar, di positivo, estoy embarazada, voy a revisarme con mi esposo, y los mandó por separado y lo metió en un problemón. ¿No? Entonces, pues bueno. No, claro. Y dice que no es tóxico. Amorcito, ya llegué a casa. A ver, quiero escuchar ladrar a Canela. Oye, ¿ya estás en la casa? Sí, mi vida. Prende la licuadora. Cierto. Ay. Oye, sí. Cari Feregrino, esas técnicas son muy tóxicas. No. No lo dije por mí. El primo de un amigo. La experiencia en la Rosa de Guadalupe. Oh, sí. Porque ahí... La filósofa Rosa de Guadalupe. O como dice el dicho. Se tóxica. ¿Hasta dónde llega el nivel de los celos? Esta señora
en el círculo blanco, golpeó a una niña de 12 años, círculo amarillo. Solo porque estaba mirando a su esposo, los comerciantes tomaron cartas en el asunto. No podemos dejar pasar desapercibido este tipo de cosas. ¿En un mercado? Pues sí. Chale. Oye, también es de tóxicos. Estaba viendo el otro día también un video en el Face que donde un señor va con una señora sentados en el transporte público y que llega la esposa. No. No. Sí, pero espérate. La señorita que iba sentada al lado del caballero estaba embarazada. Y la señora, la esposa, bueno, acababa de tener un bebé. A ver, imagínate. Aquí en este programa, ¿te acuerdas en San Juan del Río? El día que la señora, o sea, ya vivían separados. Ajá. Pero la señora se encuentra con la nueva pareja. Ajá. Rompe el parabrisas y la saca por el parabrisas a la pobre mujer. ¿Real? Real. ¿Tú lo viste? Real, pues es San Juan del Río, pues ahí pasan todas las tragedias que no pasan en el mundo, ahí pasa. ¿De verdad? El pequeño Siria. El pequeño Siria, literal. Sí, 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 ya hasta debería de ser país independiente. No, o sea, sí, no. Sí, no, no manches. Estados Unidos, bombardea. De verdad, ¿eh? De verdad. Rompió y la sacó, el parabrisas y sacó a la sacó, señorita del coche. Y estaba embarazada. ¿Qué? O sea, para empezar, el susto que te topes con Hulk, ¿no? O sea, para empezar. Pero imagínate. Dice, te vi en el supermercado. ¿Y por qué no te acercaste, mi cielo? Dice, no quería interrumpir el apasionado beso con tu amante. Y le contesta él, dice, ella no es mi amante, es la chica de los helados. Y como se le acabaron las servilletas, me limpió así con cariño. Ay, mira, qué tierno, qué imagen tan tierna. Sí, la neta, o sea, no, bueno. Dice, y dice que no es tóxico, no te quejes, esperando tú me escogiste. No te quejes que soy tóxica, Esperancito. Yo no te salí en una rifa, tú me escogiste. Ay, ¿sabes qué? De tóxico, no, te tengo la historia del siglo. Esa, creo que ya te la sabes. Cuando trabajaba en otro lugar, no voy a decir dónde, había una pareja. Aparentemente eran compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Entonces, el caballero, pues, andaba con la señorita. Pero espérate, los dos eran casados. Y además, la señorita compañere era súper tóxica, así. No le gustaba que el caballero saliera con compañeras reporteras a hacer este... Era del medio... Sí, ya dije dónde, pero no dije dónde. No le gustaba que saliera... ¿RTQ? Con, no, ¿dónde estuviste? No, ¿Azteca? No creo. No, no voy a decir dónde. Tú ya sabes, pero no voy a decir dónde. Y además ella... ¿El periódico, o sea, que está en Ezequiel Montes? Ella... ¡Oh! Mira, voy a dar otra pista. Ella no era... reportera. Era personal administrativo. Y él era comunicador. ¡Ay! Ya lo dije. Y era, pero tóxica, celosa. ¡Luis! Oigan, dice, mira. Chéquense, dice. Llévala a un lugar especial. Uh-huh. Un centro de salud mental, por ejemplo. ¡Vámonos! ¡Una pausa! ¡Regresamos! 8:32 p.m. ¡Regresamos!
Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Visítanos en nuestras dos sucursales. Aprovecha la promoción de este mes. Cubeta de pintura blanca vinil acrílica de 18 litros a solo 299 pesos. Para mayores informes, comunícate a los siguientes números. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Igualación de pinturas con sentido humano. Cari Peregrino, un regalito para que tengas una vida saludable. Gracias, qué amable. Siempre come frutas y verduras. Tú siempre tan preocupado por mi salud. Gracias. Dice, y dice que no es tóxica. De mí no van a estar hablando. Dice la tóxica revisando los likes y las fotos de su novio. Y sí, ¿eh? ¿Por qué te dio like, fulana de tal? ¿Por qué te dio like mueblería troncoso? ¿Quién es mueblería? Es que así hay tóxicos y tóxicas. Dice, poner en práctica lo aprendido. Psicólogo, ¿qué aprendimos hoy? Yo, a dejar de saber soltar 2 horas después, ser tóxico de nueva cuenta. Dice, se enoja porque... por lo que no le importa y dice que no dijo, cuando en realidad sí lo dijo y sí le importa. Y dices que no es tóxico. Si sales y no le envías un comunicado oficial, es cierto, dice. Nunca dije que no importa. Bueno, no me diste a entender cuando hablamos la última vez. Me dijiste, lo que hagas no me importa, no me interesa. Esas dos frases, no me importa y no me interesa, me las dijiste más de 10 veces en llamada. Dice, pues por las cosas que haces de salidas y eso diciéndome a mí. No, sí está tóxico esto, ¿eh? ¿Fue persona o persona? ¿Quién lo mandó? Persona a su persona. No seas tóxico, persona, por favor. Uh-huh. Está súper, súper tóxico. Digo, si fue del primo de un amigo... Dice... Okay. Dice que no es tóxico. Cuando voy peleando con mi vato en el carro, necesito abrir la puerta y tirarme. Eso ya es enfermedad. Eso yo no conozco, es toxicidad, eso ya es. Yo conozco enfermo. Una persona que hacía eso. No. Literal, iban en el coche, iban peleando un ataque de celos. ¿Persona o persona? La chava abría la puerta y se tiraba. ¿Sí? ¿Estaba mal? O sea, sí. ¿Iba ebria? O sea, está mal. Y ahorita yo con tantas veces que se ha aventado, está también mal de las rodillas y de la cadera y de la columna. Ya tiene una placa de titanio. Sí, o sea, no, ya. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo, o sea, no manches. Pero sí. Y sí se aventaba así de ¡dale, tú me odias! ¡Ah! ¿Aquí en Querétaro o en CDMX? No, o sea, era de aquí de Querétaro y se fueron a Guanajuato. Ah, bueno, no era tonta, porque imagínate hace eso en el periférico o en viaducto o pues algo. Sí, no, digo, si va a hacer las cosas que las haga bien, que se aviente el segundo piso del periférico, hombre, pues ya. Si va a hacer el favor, que lo haga bien. Oye, y hablando del segundo piso del periférico, lo del asalto estuvo cañón, ¿eh? ¿Pero qué crees? Resultó ser fake. No, no, ¿por qué rompen mis ilusiones? ¿Sí? Pensé que se había hecho justicia. No, 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 asalto en el segundo piso de la ciudad. Bueno, CMR. Solo en México, mágico. Vamos a ver. Asalto fake. Vamos a ver. En fin. Sí.
Durante las últimas horas se hizo viral en redes sociales un impactante video que muestra un violento intento de atraco a un automovilista, que supuestamente habría ocurrido en el segundo piso del periférico en la Ciudad de México. En la grabación, captada desde una cámara de seguridad en el interior de un vehículo, se muestra el momento justo cuando una camioneta que circulaba al frente se detiene para bloquear el paso al vehículo que hacía la grabación. En ese instante, bajan dos sujetos armados que pretendían cometer el robo. Pese a lo anterior, el conductor no dudó y de la siguiente forma intentó escapar del asalto, tomando por sorpresa a los presuntos ladrones. El video de los hechos se hizo viral en redes sociales y pronto comenzó a circular información en la que se aseguraba que todo había ocurrido en tierras capitalinas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México salió a aclarar las cosas. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, se precisó que el clip es real, aunque el intento de robo no ocurrió en la CDMX, ni siquiera en México. De acuerdo con medios de comunicación chilenos, el intento de atraco sucedió el pasado 18 de enero, sobre la autopista Los Libertadores, una importante arteria vial de peaje que recorre las regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago en Chile. No es la primera vez que se reporta esta modalidad de asalto en el mencionado país. Fake. Y ni siquiera fue en México. No. ¿Pero por qué motivo, razón o circunstancia echan suben a perder en dos coches? O sea, ¿nada más por ganar likes o cómo? No, lo que pasa es que el asalto real allá en, creo que Santiago de Chile, en efecto, que esa es una técnica. Cuando vas en una vialidad de un solo carril, uh-huh, pues el coche adelante puede ser el asaltante, se frena, se bajan los asaltantes y al que viene atrás, pues... Claro, pues no, ya que ves no las armas y ni manera de correrle, ¿no? A menos de que no vengan coches atrás de ti, pues un reversón, pero te expones a que te disparen. Pero mira, ahí les aventó la lámina. O sea, eso sí fue un asalto real. Sí, ese sí. Pero no fue pero en México. Pero no fue en México. Claro, digo, ya decía yo, si fue un simulacro, una broma, además sería de muy mal gusto. Además ve el tamaño del sol, eso no sale aquí en México. Sí, no, amiga, ¿para qué le engañamos a la gente? ¿Te quisiera pasar? Ni segundo piso tiene. Pero sol grande. ¿Sí? Tienen un pequeño paso de desnivel para que suban las sillas de ruedas y ya. Le de contar. Todos están controlando lo del agua. Entonces, aguanta. Sí, no. ¿Lo dijo o lo pensó? Sí, lo dijo. Sí, lo dijo. Oye, hablando de asaltos, quiero que vean otros. ¡Nakis! Yo que vieron el caso de Querétaro, y dije, ah, sí, allá son naquites. Acá también. Acá también. No. ¿El quién vive? Sí, y además el chofer malherido. Vamos. Tras accidentarse un tráiler de la empresa Castores y mientras el conductor se encontraba malherido, pobladores de la comunidad de Fresno, en el municipio de Tlacolulan, aprovecharon para robar la mercancía de la unidad. El incidente ocurrió sobre la vía Jalapa-Perote, una de las más transitadas para salir de la ciudad hacia el centro del país. Muriendo el chofer ahí, y la gente chingándose las cosas. No, qué mal. Qué mala acción. Además, y qué mal plan. Insisto, que no exista la empatía de agarrar y mínimo sacar al chofer. No sabes si se está chorreando gasolina. Ayer estaba viendo en de primera mano la hija de Aida Cuevas, que se accidentó. Y el tema fue que el tanque de gasolina se rompió y empezó a sacar la gasolina. Cualquier chispita, pues ahí sucede una tragedia. Claro. Afortunadamente la chica está bien, pero decía ella, le costó trabajo porque quedas o no quedas prensado, quedas de alguna manera inmovilizado y sabes que se está tirando la gasolina, sientes en un pánico horrible y la gente pasaba. Estamos perdiendo la empatía, ¿sabes? Aguas. ¿Qué? Nos falta ser mejores personas.
mejor, uh-huh. mejores seres humanos, porque no te puede interesar más un producto o una caja con suavitel o con lo que sea que la pues vida de una persona, ¿no? Pues ya ves lo que pasó aquí. Sí. Cajas y cajas de suavizante. El chofer adentro, ¿eh? Y el chofer, yo creo que hasta que llegaron las los cuerpos de auxilio pudieron sacarlo. Y los naquitos ahí llevándose el suavitel. ¿Y cuántas personas vimos en pantalla? ¿Cuántas eran llevándose cajas y cajas de producto y el chofer bien gracias? Literal. Estamos mal. Como sociedad estamos muy mal. Sí. Totalmente de acuerdo. Estamos fallando. Porque no se vale. Así de sencillo, no se vale. No, y además otra cosa, el chofer va cumpliendo con su trabajo, está ejerciendo su labor diaria y a final de cuentas pues es un accidente, es un percance dentro de su horario laboral y para que ¿y estos naquitos, de alguna manera va a tener ¿y estos que responder? Naquitos diciendo, ahora sí, por primera vez en la vida nuestra ropa va a oler rico. Es naqui. Qué lamentable y qué no barbaridad. 8 de la mañana con 44 minutos, 8:44 y antes de irnos a la pausa. Pues literal, siguieron la luz y se murieron. No. Sí. ¿Por qué? Y tristemente en una zona muy popular, una zona de alta pobreza, cable de alta tensión y un montón de muertos. Vamos a verlo. Una veintena de personas murieron electrocutadas el miércoles en la República Democrática del Congo. Un cable de alta tensión cayó en un canal que atravesaba un mercado al oeste de la capital, Kinshasa. Según un portavoz del gobierno local, el cable se partió. Al caer, la parte cargada de electricidad terminó en un canal lleno de agua de lluvia, desatando una catástrofe. La infraestructura eléctrica en el país a menudo se encuentra con mal mantenimiento. Tragedia. Tragedia literal, ¿eh? Un cable de alta tensión ocasionó el siniestro. Qué lamentable. Oigan, por otra parte, pues bueno, a esta persona la llevan a vacunarse como perro. ¡No! Sí, ¿quién? ¡Perro! ¿Quién lo llevó? La esposa. ¡Ay! Sí, y, qué dice manchada. Que no, y dice que no es tóxica. Hashtag. Este hombre no pudo evitar el recibir la vacuna contra la COVID-19 ya que su esposa decidió llevarlo, amarrado a recibirla. En un video que fue publicado en la cuenta brasileña Portal Polémico en TikTok y que inmediatamente se hizo viral, se puede observar a una mujer que espera junto con su marido, que se encuentra sentado y atado con una cuerda, recibir la vacuna contra el coronavirus. Según la descripción del video, la mujer lo llevó de esta forma ya que el hombre se negaba a vacunarse. Bueno, necesitamos asegurarnos que se iba la vacuna, capaz que lo llevó al proctólogo. Por eso lo amarró. Y la mujer le hacía la previa. ¡No! Le hacía la previa. O llegaba la enfermera de... ¿No ordenaste tu papeleo anoche, Wazowski? ¡Cari, Ferreira! Por favor, encontremos las 10 diferencias el día de hoy. ¡Oye, sí! Que conste que tú lo pusiste solita. No importa, Mike Wazowski. Bueno, vámonos a una pausa, regresamos aquí en La Desmañanera. Y recuerda nuestro hashtag que dice y dice que no es tóxique. Regresamos. ¡Excel! ¡Hey! ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Contrata internet dedicado para tu empresa. Mejoramos cualquier presupuesto de la competencia. INTC, tu mejor conexión. 442-628-0000.
Querétaro llegó un proyecto que está innovando el transporte queretano. Cronosotras, una plataforma de transporte hecha por mujeres y para mujeres. Siéntete segura de principio a fin en tus viajes. Brindamos seguridad, confianza y comodidad. Descarga la aplicación en la Play Store. Regístrate, solicita tu viaje y nosotras nos encargamos del resto. Servicio exclusivo para mujeres y menores de 15 años. ¿Qué esperas para viajar tranquila? Cronosotras. En INTC buscamos ser un aliado comercial. Somos una empresa 100% queretana y ofrecemos los mejores servicios de conectividad y tecnología para tu empresa. El internet no volverá a ser un problema para ti. Contrata al 442-628-0000, 442-628-0000 o visita www.intc.com. Así es, y bueno, rápidamente comentarle que en nuestro momento pitonice. ¿Qué es? Primero activa tu tercer ojo. Activamos primero el tercer ojo. Muy y mira, bien. Ya estás iluminado. Estoy, literal. Estoy en este momento así como. Mira. Ah, me sentí como de. Efecto. ¡No! ¿Como mago? Visualizo en este momento cómo puedes inmortalizar a tu mascote. No la mazacuate. Ahí está. Vea, ahí está, mira, revelado a través de las sombras místicas. Vamos a ver esto. Le ponemos mucho corazón porque sabemos lo mucho que significa para la gente. A partir de la necesidad de mantener esos rescates, se nos ofertan una feria en la universidad en la que estábamos y empezamos a buscar ideas de qué hacer para poder solventar a los rescates que teníamos en ese momento. Entonces encontramos la idea de figuras tejidas. Le pedimos a mi mamá que nos enseñe a tejer porque recordamos que ella nos sabe tejer. Y comenzamos a realizar figuras para ese día. Y en una de esas vemos un perrito, lo hacemos. La gente reacciona muy bien. Al perrito nos piden más y más. Y de repente llega una persona que me dice, oye, ¿me podrás hacer a mi perrito? Y yo así de, pues déjame intentarlo, ¿no? Vamos a ver. Y lo intentamos, nos salió muy bonito y más gente nos empezó a pedir. Haciendo un schnauzer y pues lo hicimos como es la raza, ¿no? En general. Entonces a la gente le... ¡Cari Feregrino! ¿Momento de qué? Momento, por supuesto, de pesos y centavos con Arturo Maximiliano. Muy buenos días, Arturo Maximiliano. Hola, Arturo. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Pues empezando, bueno, todavía no, ¿verdad? Hay que agotar el día de hoy, pero con un puentecito que se viene, que pues no cae mal, ¿no? La verdad es que siempre se disfruta y ahora con los temas que luego se discutía mucho, qué tanto nos olvidábamos de la causa de ese día festivo, ese día de asueto, este puente o fin de semana largo, que en este caso es la celebración pues de un aniversario más de nuestra constitución, pero bueno, pues en lo que son peras o manzanas, está el fin de semana largo, y que bueno, si alguno de los que nos escuchan van a hacer un viaje, pues qué rico, ¿no? También ese es el objetivo es de estos fines de semana, era generar una derrama económica, y también pues incrementar obviamente el turismo, particularmente el turismo nacional, que es el que genera este desplazamiento a veces en auto, y bueno, pues ahí está esa opción. Y también señalar algo que se presentan algunos fenómenos,
En lo que, mira, espero no ser muy optimista, pero se está ya también visualizando dos temas, ¿no? El final de las medidas de prevención en tema del COVID, el Omicron, ya también en esta variante, y no estoy echando ya las campanas al vuelo, ¿no? No estoy diciendo que hay que relajarse. Creo que el llamado de las autoridades en México es a seguir con las medidas sanitarias que nos han propuesto, que es pues el lavado de manos, desinfectarnos, el cubrebocas. Sin embargo, yo creo que es algo que empieza a mandar señales buenas y que son determinaciones que empiezan a tomar los países por su cuenta, como el sistema de Europa, donde Dinamarca, Italia, Reino Unido, inclusive se espera que España ya la siguiente semana, pues están abandonando una de los de las medidas, yo creo que ícono, ¿no? Hasta en los emoticons hay ya el muñequito con su cubrebocas. Parece ser que en algunos casos ya se están, bueno, más que parece ser, en algunos casos ya se está eliminando esta obligación para tener el cubrebocas, por una razón muy sencilla. Parece que de acuerdo con las autoridades de salud de estos países, ya el riesgo es mínimo, sobre todo de llevar a esta enfermedad en un esquema de hospitalización o inclusive que pudiera generar la muerte. Se habla de ya en los términos que yo no puedo necesariamente tener una definición muy clara y técnica, se habla de una epidemia, no de una pandemia. Es un término que se ha usado. Parece ser que lo que nos quieren decir es que, bueno, pues a final de cuentas es algo con lo que podemos vivir, como otro tipo de enfermedades, y que tenemos que darle sus cuidados, pero que ya no necesitará forzosamente tener alguna algún tema de tener estas precauciones, pero sobre todo del cierre de economías, de negocios, de poder tener un libre flujo de las personas en la calle, en los centros comerciales, en los gimnasios. Y yo creo que son medidas que pudieran marcar algo alentador para lo que se prevé en el futuro, que pudiera estar replicándose en otras partes del mundo. También debemos decir que hay un avance importante en estos países en la vacunación y también en los contagios, que de alguna manera pues está determinando estas nuevas medidas. Ojalá no tengan que retractarse, ojalá que no vengan nuevas olas, que no vengan nuevas cepas, o que vengan cepas que pongan en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y en Estados Unidos también, a propósito de este tema, pues se revisaron números. Es algo que llamó mucho la atención, porque había habido un desánimo porque los números del crecimiento de empleo en Estados Unidos pues se habían reportado bajos durante el mes de noviembre, de diciembre, y también proyectaban más bajos de lo esperado en enero. Pero pues para sorpresa y para júbilo de la economía de Estados Unidos, en la revisión se ha demostrado que está creciendo en promedio 514,000 empleos en los meses de noviembre, diciembre y enero, y esta también es una gran noticia para la economía. Estados Unidos es un motor importante de la economía mundial, es un, como lo sabemos, es el socio más importante de México. Nos compran allá un porcentaje alto de nuestros productos, y también, bueno, pues hay muchos mexicanos trabajando allá, que por cierto han llevado las remesas a su histórico. El año 2021, 50,000 millones de dólares aproximadamente enviaron a México. Y esto que pues dan a conocer hace unas horas, las autoridades de Estados Unidos, también son buenas noticias, porque habiendo empleo en Estados Unidos, hay consumo, y también eso derrama para México y para muchas partes del mundo, como un síntoma de que hay una recuperación económica. Y esto creo que nos va a beneficiar a muchos países, particularmente a México. Y bueno, pues ahí están algunos datos duros, tanto en las nuevas medidas sanitarias como en los temas económicos, que de verdad yo quiero ser optimista, que estamos ahora sí en una etapa de salida, sin que esto quiera decir que va a desaparecer el COVID, simplemente
la pues la claridad de que tendremos que vivir y sobrevivir con él, pero ya no en un esquema que pudiera generar alguna problemática para el pues, para la salud, para la vida, pero sobre todo para la economía. Muchísimas gracias, por supuesto, Arturo Maximiliano. Antes de irnos, por favor, recuérdanos tus líneas de contacto, por favor. Claro que sí, es @MaximilianoGP en todas las redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ahí está, por supuesto, quien Arturo, desee contactar, amigo. Arturo Maximiliano. Arturo Maximiliano, rápidamente tenemos un hashtag antes de despedirnos que dice... Y dice que no es tóxique. Ay, caray, ahí, pues no sé, si es mensajes de reclamo, ¿no? No sé si me di a entender, pero bueno. Exacto. El típico mensaje de reclamo. Muy bien, amigo. Te mandamos un abrazo. Te queremos. Gracias. Igual. Bye. Momento de despedirnos, Gary Peregrino. Gracias. Adiós. ¡Es viernes! Sí. Sabía que lo ibas a hacer. Ya despídete. Nos vemos. Nos escuchamos el lunes. ¡Córrale! Sí, ya. Adiós. Un beso, pero ya es Gaby fuera. Adiós.